Y puedo decir que me siento peruana y nada me va a sacar eso de mi pensamiento. Y mira, estoy acá cumpliendo mi mayor sueño de tantos años. Y después de muchos años viajando por el Perú, por fin había llegado la hora de conocer nuestra maravilla del mundo por primera vez. No saben la emoción que sentimos al planificar y concretar este viaje inolvidable. Y llegar a Machu Picchu nos resultó sumamente fácil. Partimos desde la Plaza de Armas de Cusco en una van que nos cobró 50 soles hasta la estación hidroeléctrica en un viaje aproximado de 6 horas. Sin embargo, nosotros nos bajaríamos en el distrito de Santa Teresa, ya que primero visitaríamos los baños termales de Colcamayo para posteriormente retomar nuestro camino hacia Machu Picchu Pueblo. Amigos, acabamos de comprar nuestra entrada del tren local desde Hidroeléctrica hacia Machu Picchu Pueblo, aquí en el mercado de abastos de Santa Teresa, y nos ha costado 6 soles por persona, bueno, 6 soles para turistas peruanos. Amigos, ya nos encontramos en Hidroeléctrica. Desde Santa Teresa nos tomó aproximadamente 25 minutos. Ahora vamos a ir a la estación hidroeléctrica. Bueno, el tren sale a las 4 y 35 de la tarde, son aproximadamente las 3, 3 y 10. Y no hemos almorzado, nos dijeron que allá podemos encontrar almuerzo cerca de la estación. Así que vamos de una vez, amigos, que el estómago tiene que... Comer. Mientras esperábamos la hora de partida del tren, aprovechamos en almorzar en Hidroeléctrica. Aquí puedes encontrar menú desde los 10 soles. Amigos, ya nos encontramos en el tren local. Amigos, estamos muy emocionados, les comento, ya que va a ser la primera vez para Jessica y para mí que vamos a viajar en tren. También estamos un poco preocupados ya que no tenemos todavía el pasaje de retorno, pero vamos a intentar preguntar en la estación de Machu Picchu Pueblo, ya como última opción, para ver si podemos encontrar pasajes de retorno de Machu Picchu Pueblo hasta Ollantaytambo. En caso contrario, vamos a tener otro plan, ya les voy a detallar, hoy les detallé, que es volver por la ruta de hidroeléctrica hasta aquí y de aquí tomar unas vans hacia la ciudad de Cusco. Nosotros realizamos este viaje en la segunda semana de septiembre, mes en donde el flujo de visitantes a la ciudadela disminuye y en donde todavía tendrás días soleados. En mi experiencia, no tuve problemas en conseguir las entradas a Machu Picchu. Eso sí, tuve que comprarlas con 2 meses de anticipación. Amigos, después de aproximadamente, yo creo que 30 minutos, acabamos de llegar a Machu Picchu Pueblo, amigos. Así que estamos emocionados. Y después de muchas horas de viaje, tomando en consideración que habíamos partido desde Cusco, por fin y por primera vez pisábamos Machu Picchu Pueblo, en donde reservamos una habitación matrimonial en el hospedaje Taiwa, ya que pasaríamos la noche aquí para el día siguiente poder partir hacia la ciudadela de Machu Picchu. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestras actividades del día de hoy. El día de hoy, pues amigos, toca ir a visitar el santuario de Machu Picchu. Hemos comprado las entradas con 2 meses de anticipación y el horario que hemos escogido es de las 9 de la mañana. Pero todavía no hemos comprado el boleto del bus que nos va a transportar hacia Machu Picchu. Y bueno, también recuerden que pueden ir hacia Machu Picchu caminando desde Machu Picchu Pueblo en un tiempo aproximado de 3 horas. Así que amigos, estamos emocionados porque llegó el día. Es hoy, amigos, es hoy. Amigos, ya hemos comprado de manera rápida y fácil nuestro boleto en el bus. Ida y vuelta nos ha costado cerca de 55 soles para turista nacional. Y Jessica, como toda una peruana, sí, que paga sus peruana. impuestos, también Sí, pagó claro. como turista nacional.
amigos, y ahora sí llegó el momento de abordar nuestro bus que nos va a llevar rumbo hacia Machu Picchu. Estamos muy emocionados. Después de mucho tiempo voy a conocer por primera vez Machu Picchu, amigos. Ya tenía un poco de vergüenza cada vez que iba a Brasil. Me preguntaban, ¿eres peruano, Machu Picchu? Pues sí, soy peruano, pero nunca he visitado Machu Picchu y hoy va a ser la primera vez. Amigos, qué emoción, sinceramente. Mi preciosa Jessica, Mo, está llorando, está muy emocionada. Hola amigos, ya estamos en bus. Para quien no sabe, hoy es mi cumpleaños y estoy acá. Estás hablando con mi mamá y estoy muy emocionada. Y también por mi padrastro que hace poco que falleció en Brasil. Y siempre me llamaba de Machu Picchu hace como 10 años. Y entonces voy a enviar un recado para él. Mazinho, yo estoy acá y finalmente voy a conocer Machu Picchu. Cabe mencionar que nosotros realizaríamos el circuito 1 en donde podrás tomarte la foto clásica de Machu Picchu. Asimismo, compramos las entradas con 2 meses de anticipación desde la página oficial de Machu Picchu. Amigos, acabamos de llegar al ingreso de Machu Picchu. Al fin, sí, estamos finalmente. Muy cerca. No vamos a pasar más vergüenza en lo exterior cuando hablamos que somos de Perú y no fuimos a Machu Picchu. Sí, ahora sí, una deuda saldada después de muchos años. Amigos, como dato adicional, hemos contratado una guía ahí en Machu Picchu Pueblo. Nos está cobrando 30 soles por persona como dato adicional. Y también pueden contratar guía aquí al ingreso, pero nosotros quisimos asegurarnos y ya vamos a ingresar ahora mismo. Estamos muy emocionados, amigos. Y amigos, y ahora llegó la hora más esperada y ya estamos acá. Vamos a empezar. Mira. Wow. Amigos, qué emocionante. Yo, como peruano, tardé mucho tiempo para poder llegar a esta maravilla. Qué hermoso. Wow. Ahora. Qué lindo. Estamos en Machu Picchu. Nosotros podemos ver este lugar, ¿sí? Qué hermosa vista, amigos. Qué lindo. Wow, hay una pequeña caminata de 2 minutos. Una subida por acá. Pero bueno, qué hermoso. ¿Listo? Sí. Bien. Señores, estamos entrando a la selva del Perú. Estamos en la llamada selva alta, lluviosa y nublada. Ajá. Bien, aquí vamos a encontrar muchos animales, como pueden ver también, mucha vegetación. ¿Sí? Aquí todavía tenemos algunos de estos animales que acompañaban a los incas. ¿Sí? Entre ellos, el oso de anteojos. ¿Sí? Es un oso negro con una mancha café en la cara y 2 manchas en los ojos blancas. ¿Un urso? Sí, oculos. ¿Sí? Entonces, estos osos nos acompañan desde ese tiempo, pero estos osos están en etapa de extinción. Nos podemos ver eso de las 5 o 6 de la mañana en los primeros horarios. A este horario no. Amigos, miren. Llegamos a la plataforma clásica. Miren, amigo. Preciosa. Emocionada. Wow. Qué emoción. Amigos, qué emoción. Qué lindo. Yo
como peruano me siento tan emocionado. Nos vamos a pasar a un lugar principal y más, más. Wow, más. ¡Qué hermoso! Miren, amigos. Wow. No tengo palabras para describir esto. Estoy tan emocionado, amigos. Me llena el corazón de mucho orgullo de ser peruano. Wow. No tengo palabras para describir esto. Tú preciosa. Sin palabras. Amigos, es muy, no sé, no tengo palabras para expresar la sensación, emoción, orgullo que siento como peruano estar aquí. Y es muy gratificante, ¿no? Nos llena el pecho de orgullo pensar cómo hizo esta cultura, la cultura inca, de poder construir todo esto en una montaña en ese tiempo de fácil acceso, sin carreteras, sin mucha tecnología. Aquí se resumen, pues, muchos años de sabiduría de nuestras culturas antiguas, llegando hasta los incas. Visitamos la ciudadela de Caral, que es considerada la cultura más antigua de América. También nos llenamos de orgullo. Caral, donde todo empezó, y ahora estamos aquí en Machu Picchu, manifestación inca, en donde quizás culminó esta etapa, pues, de culturas que se desarrollaron en el Perú. Posteriormente llegó la conquista de los españoles y fuimos adoptando otras culturas que actualmente todo esto, pues, ha formado parte de nuestra identidad como peruanos, ¿no? Somos una mezcla de muchas culturas, de muchas raíces, de mucho conocimiento, de muchos años de conocimiento, milenios de conocimiento, y llegamos hasta este punto esperando en algún momento, pues, ¿no?, que nuestro país pueda tener mejores condiciones, romper el tema de la desigualdad social, que ser peruano sea un motivo de orgullo, de lucha, ¿no?, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestras futuras generaciones, y que sentirse orgulloso de ser peruano sea siempre el pan de cada día, ¿no? Pero esto acompañado de mucho esfuerzo y trabajo, eso sí. Y amigos, qué emoción. Qué emoción, en serio. Estoy encantada y puedo decir que me siento peruana y wow, me considero hace mucho tiempo que pertenezco a ese lugar y nada me va a sacar eso de mi pensamiento. Y mira, estoy acá cumpliendo mi mayor sueño de tantos años. De mi niñez, en la escuela, en los libros de historia, y wow, qué lindo. Amigos, como dato adicional, ¿no?, nos encontramos aproximadamente a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Machu Picchu, pues, proviene de dos voces quechua o dos palabras quechua. Machu, que significa viejo, y Picchu, que significa montaña, lo que vendría a decir, pues, que Machu Picchu significa montaña vieja. Y junto con el Huayna Picchu, que significa montaña joven, pues forman el circuito turístico más visitado del Perú y uno de los más frecuentados de Latinoamérica y del mundo. Bien, entonces, aquí no llegaron los españoles, señores. Bien, vemos este camino, el camino inca, la parte superior. Ah, camino inca. Al frente podemos ver otro camino. Para llegar aquí habían 7 a 9 caminos, señores. Ahora sí, amigos, ingresamos oficialmente a la ciudadela de Machu Picchu. Qué hermoso, amigos. Un lugar lleno de historia, lleno de magia, lleno de energía y de hermosas vistas, hermosos paisajes. Amigos, ahora estamos acá en una especie de vivienda de la alta sociedad. Nos explicaba nuestra guía, pues, que Machu Picchu albergaba a mucha gente de la alta sociedad, de la alta clase política inca.
Más adelante vamos a conocer el cuarto del Inca, cuarto del rey. ¡Qué hermoso! Ahora, amigos, vamos a visitar la casa del Inca, la casa del emperador, donde moró, pues, nuestro Inca Pachacútec y sus predecesores. Un lugar muy especial, seguramente, amigos. Bien, esta es la casa del Inca. ¿Ven allá abajo? ¿Sí? ¿Ven las paredes? Son muy diferentes, si ven las paredes, la construcción. ¿Sí? Allí no hay piedras pequeñas, piedras pequeñas o grandes. ¿Sí? Casa del Inca, amigos. Podemos hallar allá. La casa del Inca. ¿Sí? Es el único lugar donde hay bañeros. No hay más. El Inca no va a prestar su baño a todos. ¿Sí? Pedras para hacer sus construcciones. ¿Cuánto tiempo? Esto duró 80, 90 años de construcción. Mas esto no fue terminado. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque dos españoles llegaron por Ecuador en 1532 y ellos querían encontrar este lugar, pero no encontraron. Ah, los clavos líticos. Como un soporte, ¿no? De los techos, amigos, miren. Qué magnífica ingeniería. Amigos, ahí al frente podemos ver el Huayna Picchu. Ese es el Huayna Picchu, preciosa, mira. Ahí para caminar y a la parte de Alda. Ya será en una próxima visita, estoy seguro que sí. Do Templo do Cóndor. Ah, es el Templo del Cóndor. Do Templo do Cóndor. Ok. Estos son las alas del Cóndor. ¿Dónde están las alas? Acá arriba, chicos. Ah, ahí están las alas. Mira, amor, mira, ahí la ala. Cuerpo. ¿Sí? Cuerpo. Cabeza. Cuerpo, ala. Su collarín, pico y sus hoyos. ¿Sí? Mira, amigos, qué bacán. Entonces, entre el cuello y la cabeza se echaba la chicha o aja, la sangre del animal que estabas dando a la dar Pachamama. Tu agradecimiento. ¿Pueden ver ahí arriba esas ventanas? Sí. Era para dejar a sus malquis, a sus reyes que ellos traían, ¿sí? Los dejaban allí el tiempo que ellos estaban acá. Amigos, estamos en el último punto donde vamos a tomarnos las últimas fotos del circuito 1. Oficialmente aquí termina el circuito número 1. Y escuchaba a un guía que decía, no nos vamos a despedir en Machu Picchu no se despide, se le dice hasta la próxima oportunidad, hasta luego, que nos volveremos a ver. Gente, no nos vamos a despedir porque con certeza vamos a volver una, dos, tres veces más. Sí. Y en serio, que no tienen palabras. Te juro. Visite Machu Picchu. Tengo orgullo de Perú porque yo tengo. Y wow. Sin palabras. Muy emocionante. Y más un sueño concluido. Y así concluía nuestro increíble viaje a Machu Picchu, esperando volver muchas veces a este maravilloso lugar. Sin duda alguna, fue un sueño hecho realidad. Y llegamos a la parte final de esta aventura, en donde pudimos conocer Machu Picchu por primera vez. Y esta fue nuestra experiencia. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor, déjame tu like, déjame tu comentario. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es totalmente gratis, amigos. Y también recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, como Viaje con Jorge.
Y desde la Plaza Mayor de Cusco vamos a despedir este video y nos vemos en una próxima aventura. Chao, mis amigos, los queremos mucho, se me cuidan. Bye.